Estamos a 24 de mayo de 2015. Salgo de París para encontrarme con mi madre en un hospital de Madrid. Ella tiene 93 años y tras una grave caída le han operado de la cadera. Debo ayudar a mi hermano y a mi sobrina para alimentarla y darle cuidados, 5 horas al día, cada uno en un turno. No se sabe cuánto tiempo va a durar ni cómo va a reaccionar a esta operación. Mi madre, Victoria Pujolar Amat, nacida en Barcelona, había huido de las fuerzas de Franco en 1939 y se refugió en Toulouse, Francia. En 1944 regresó a Barcelona con un grupo guerrillero para continuar la lucha armada. A raíz de una denuncia fue detenida, torturada, encarcelada. Después de un año, con la ayuda de dos compañeras, logró escapar en 1945. Fue la única mujer que se escapó con éxito de una prisión franquista. Después de cruzar los Pirineos a pie, llegó a Francia. Como exiliada política, continuó la lucha antifranquista y nunca dejó de pintar. On est parti de Barcelone parce que, par un côté, on connaissait très bien ce que c'était le fascisme. Déjà, le fascisme en Italie et le fascisme en Allemagne. Et alors, voilà, mon père a travaillé à la Généralitat de Catalogne, c'est-à-dire officiellement dans le pouvoir de la Catalogne. Et ma mère a travaillé dans le registre civil, que c'était de l'État républicain. Et en plus, on était connus comme des républicains dans notre quartier. À un moment donné, tout le monde savait. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait les gens, on les fusillait, on les mettait dans la prison, on connaissait tout ça. El año 1939 marcó el final de la Guerra Civil Española. Franco ocupa el país gracias a la ayuda del ejército, la iglesia y las clases dominantes que instala su dictadura. La represión fue feroz. Provocó el exilio a Francia de cientos de miles de republicanos, incluyendo a mis abuelos y a mi madre. Los que no pudieron o no quisieron huir fueron encarcelados, asesinados o sometidos a trabajos forzados. C'était beaucoup de monde que pasé, naturalmente, on compte presque un demi-million de réfugiés, c'est beaucoup, c'est une grande colonne. Qui est parti dans la route vers la France.
Jorge, Jordi. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te veo muy bien, sí, claro. Sí, está muy bien. ¿Y de todo? Muy bien. Así, así. ¿Se porta mal Carlos contigo? ¿Eh? ¿Se porta mal Carlos contigo? No, al contrario, pobre. Ah, bueno. Hace todo lo que puede. Nada, que es el que arregla las cosas de comer y todo, lo que si no yo. Uf. Bueno. O sea, que te hemos dejado en buenas manos. Ay, no sé, tu cara. Me acuerdo que después de comer, he pensado que un día de estos tenía que hacer una pintura. Bueno, ahora que está Jorge aquí, podrías aprovechar y torturarle, no, haciéndole algún regalo, ¿no? Ya le he dicho que haga una fotografía. Y tengo yo la fotografía. ¿Eh? ¿Para pintarle? Para pintarle. Ah, bueno, pues también. Porque como ahora estoy en un sitio que no hay posibilidad de pintar en este momento, bueno. Y hay que esperar que yo vuelva a casa, pues si tengo una fotografía, muy bien. Al anochecer del 24 de abril de 2015, saliendo del hospital, me encuentro con mi hermano en el Parque del Retiro de Madrid para filmar el mitin de Podemos para las elecciones municipales. Vivir este momento fue como un shock porque salía de ver a mi madre enferma y me encontraba en medio de esta agitación política como ella misma había vivido hace 70 años. Tomé esto como una señal. Debo hacer una película hablando de ella y de estos nuevos herederos que tienen la edad de sus nietas. La transición está en marcha y tengo que mezclar el final de la vida de mi madre con lo que se inicia con esta nueva generación heredera de la guerra en España y el movimiento de los indignados. Pero hay que esperar, la noche es muy larga, porque además de tener unos magníficos resultados, el objetivo también es el cambio y fundamentalmente poder gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí, que no nos atrevemos a decir nada todavía.
Entonces vamos a hablar de lo que sí podemos hablar. Lo que sí podemos hablar es que en menos de un año una fuerza social y política que no existía se ha convertido en una fuerza que tiene 20 concejales y concejalas en Madrid. Datos que tenemos son los siguientes. Estamos a un poco menos de 1.000 personas de conseguir 500.000 de votos en Madrid. Évidemment, il était tellement encombré. Je ne peux pas dire, je ne me rappelle pas des petites choses parce que c'était la vision des gens qui marchaient, des gens qui marchaient déjà de l'Andalousie, qui s'avaient réfugié à Catalogne et qui après, évidemment, ils sortaient. Des malades, des vieux, des familles entières, des blessés. Il y avait tellement de monde. L'aviation italienne. Et que même, ils faisaient des mitraillers. Quand il y avait l'arme, tout le monde partait dans les chambres de côté de la. Même que les autocars, tout, et il fallait sortir. Évidemment, beaucoup de valises, beaucoup de choses restaient dans les côtés. Et alors, c'était un spectacle, Mais des gens qui marchaient décidés, convaincus, parce que la République, il avait fait le peuple espagnol, il avait fait des citadins. Ces gens, ce n'étaient pas des gens qui marchaient. Bébête, non, ils savaient, ils allaient en France à se réfugier. Là, c'était l'enfer. Moi, je me suis blessé au pied. Alors, j'ai boité. On a séparé les hommes comme d'argile sur mer. Et femmes et enfants, on nous mettait comme des bestiaux pour un côté ou l'autre. Les gendarmes, ils disaient allez tout le temps, allez. J'ai tout de suite mis une adresse là où je me trouvais en disant que j'ai mon père et ma sœur. Et évidemment, il est arrivé à sa main et m'a écrit. Et alors on s'est mis en. Parce qu'il était argelais, complètement désespéré, c'était un homme déjà un certain âge, et il s'avait mis dans les. Il n'avait pas de. Même rien pour se mettre, il avait froid, il avait faim, il avait tout, il s'est mis dans un trou, il disait je vais mourir là. Sí, bueno, pero no tengo nada que sea verdaderamente bonito. Y
Hola. Pensando cosas que me vienen a la cabeza y tal, ¿no? Y va a ser el próximo presidente del gobierno. Pablo Iglesias, muchas gracias. Muchas gracias Madrid, muchas gracias Manuela por hacernos sentirnos orgullosos de ser madrileños y madrileñas y de nuestra alcaldesa. Decían hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones, que no se podía derrotar a Esperanza Aguirre y al gobierno de la corrupción. Muchas gracias Manuela, muchas gracias Madrid por demostrar que sí se puede. En los momentos históricos de cambio en España, las grandes ciudades son ejemplo de esa aceleración del tiempo histórico. Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Compostela. Muchas gracias a todos y a todas. Ese cambio es irreversible y llega en 2015. Que no se acabe esta primavera. Que esta primavera nos va a llevar en volandas a noviembre a ganar las elecciones al Partido Popular. Muchas gracias, Madrid. Muchas gracias, Manuela.
hacía muchos años que no podíamos sentir este orgullo. Hoy el mundo entero mira a Madrid y tenemos una responsabilidad histórica. Hace un año nadie pensaba que esto sería posible. Gracias, gracias madrileños y madrileñas. Tenéis razón. Esta ciudad fue la capital de la dignidad cuando el terror se cernía sobre todos nosotros. Esta ciudad fue el escenario de las luchas por la democracia. Y esta ciudad, en la Puerta del Sol, el 15 de mayo de 2011, vio a millares de jóvenes indicar el camino del cambio. ¡Muchas gracias! Los servicios secretos nazis y franquistas trabajaban conjuntamente contra los refugiados españoles republicanos. Una madrugada a las 6 de la mañana, los gendarmes al servicio de los nazis nos detuvieron a mí y a mi madre por indocumentados. Nos llevaron con todos los otros refugiados detenidos en el campo de concentración llamado del Recebidú, que era un campo de tránsito hacia los campos de exterminio en Alemania. Salimos de las oficinas y un guardia del campo nos acompañaba. Cogí a mi madre de los brazos diciendo: «Vámonos». Dimos la vuelta hacia la salida como si fuésemos familiares que acompañabas a un detenido y anduvimos hacia la puerta bastante alejada del campo. Llegamos donde hacían guardia los gendarmes y los saludamos. Mi madre tenía un acento francés perfecto, ya que había estudiado en una escuela francesa de Barcelona. Salimos del campo y anduvimos por una carretera hasta la ciudad. Andamos siempre a pie para evitar controles policíacos. En France,
Évidemment, c'était un coup de différence d'ambiance de tout. Et j'étais plus sociale. Moi, j'ai travaillé déjà dans une usine et tout ça. Et mes idées étaient plus avancées dans ces points-là, non? Et bon, mes amis, il y avait des jeunes gens qui avaient passé dans les camps de concentration, connaissaient mon père, ils venaient à la maison. Ma mère, elle avait cueilli pendant l'occupation, ils avaient accueilli des gens du Parti Socialiste des Filles, etc. La JCU, qu'on appelait, avait été pendant la guerre très importante comme organisation. On faisait sans avoir ni carnet, ni même savoir, on disait est-ce qu'il faut faire ça. Et bon, on le faisait. Il faut avoir un tel, il faut aider un tel. En ce moment-là, c'était la bataille de Stalingrad. Alors, je veux dire, l'ambiance qu'il y avait, c'était pas une ambiance tranquille, c'était l'ambiance de la Deuxième Guerre, là, la bataille de Stalingrad, quand je suis parti pour l'Espagne. Alors, j'ai cherché la jeunesse organisée déjà, très peu, parce qu'on ne pensait pas que c'était des grandes organisations. Pour le moment, c'était des anciens qui avaient resté là, des jeunes qui avaient resté là, qui avaient été de la jeunesse et qui déjà se mettaient ensemble pour organiser la propagande, surtout la propagande, faire des petites choses imprimées qu'on pouvait sortir. Au moment donné, dire ça c'est horrible, ça c'est pas mal, c'est mal, la liberté, l'antifranquisme, enfin, surtout la liberté et la démocratie. C'était simple, mais c'était très géré. Para hablar de la represión, pregunto a un amigo de Victoria, Marco Sana, que permaneció 23 años en las cárceles de Franco, desde los 17 hasta los 40 años. Bueno, la represión tenía muchas formas, ¿no? En primer lugar, que si te metían en la cárcel por cualquier cosa. Si alguien te delataba, cualquier vecino, que pues este hombre, este personal izquierdo, lo que sea, cualquier cosa, un pretexto para llevarte a la cárcel. Y sobre todo en los pueblos que la gente se conocía, pues el maestro de escuela, que era siempre el más liberal de todos esos, pues iba, yo he estado con cientos de maestros en las escuelas, porque eran denunciados por los propios vecinos, ¿no? Y bueno, la represión fue en este sentido pues muy brutal y muy generalizada, ¿no? Ceux qui dirigeaient, ils venaient de Paris. Ceux qui dirigeaient, les gens qui dirigeaient aussi à Madrid comme à Catalogne, c'était des gens qui avaient été exilés, ils avaient revenu et clandestins, ils avaient rentré, ils étaient déjà préparés. J'ai trouvé le contact, on a commencé, bon, j'ai fait des choses comme ça, petit à petit, j'ai fait plus de responsabilité. La personne, qui c'est une femme, et cette femme dirigeait la Jeunesse Socialiste Unifiée de Catalogne. Alors on m'a présenté si je voulais être la responsable, s'il n'y en a pas autre personne. J'étais responsable de la jeunesse. Et ce que j'ai fait, c'est aller dans le village et chercher des personnes qui avaient été de la jeunesse déjà pendant la guerre, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, savoir si... Mais à ce moment-là, déjà, c'était l'époque de l'effet de la Val d'Aran, de la rentrée des guerrilleros en Espagne.
Estamos en 2009 y esta es la primera vez que mi madre habla de su participación en este intento de reconquistar España por el Valle de Arán en 1944. En 1944, en la dirección del Partido Comunista de España, estaban Jesús Manuel Monzón y Manuel Azcárate. El cuerpo militar fue dirigido por López Tovar. A pesar del éxito de la operación que ocupó el Valle de Arán, debieron retirarse cuando llegaron más de 50.000 soldados, apoyados por tanques de Franco y una poderosa artillería. Entre los cientos de prisioneros estaba también Jesús Monzón. Era el instigador de esta acción comprensible pero venturosa. Una vez detenido, se encontró en la misma cárcel que mi madre. De Gaulle aprovechó este incidente para desarmar a los guerrilleros españoles que regresaron a Francia. La guerrilla sobrevivió en los montes entre los años 1944 y 1965. C'est que c'était très dangereux parce qu'il y avait tout un corps d'armée avant d'arriver à la frontière, tout un corps d'armée, c'était très difficile. Il y avait des gens qui nous disaient dans les villages où j'allais que ne pouvaient pas secourir les guerriers qui venaient parce qu'il y avait il y avait une force de vigilance très dangereux, mais enfin ils ont passé. Uno no nace con el destino de ser guerrillero, otra cosa. Se lo determina el contexto histórico en donde está, en que se mueve, y hay acontecimientos que te hacen ser lo que no pensabas. Eso es mi caso. A 10 años yo estuve ya haciendo trabajos de clandestinidad. A 10 años. En el momento que triunfan, que ocupan el espacio las fuerzas franquistas, los niños como yo servíamos de enlaces para los mayores que se ocultaban. O sea que ya entras en un servicio. En ese sentido. Entonces eso fue todo ese periodo de la guerra y luego, luego después eso enlaza con que esas mismas gentes que se ocultaban, unos se presentaron, otros no, entonces los que no se han presentado siguieron ocultos, siguieron clandestinos y yo seguí de enlace de esas personas. Y luego pues la casa de mis padres era una casa que era de apoyo al movimiento republicano. Entonces yo era cómplice con mis padres de la ocultación de los guerrilleros, había que ir a hacer las compras para comer, había que hacer los servicios. Entonces yo empecé de niño, yo era un niño de la guerrilla, yo empecé a los 10 años y medio. La guerrilla allí no fue una guerrilla de montaña, fue una guerrilla urbana, fundamentalmente urbana. Entonces las casas estaban al servicio de la guerrilla, se vivía en las casas. Y entonces automáticamente hay una complicidad directa con los grupos armados porque están parando en casa de mis padres, por ejemplo. Y al mismo tiempo yo como joven me organizo con los jóvenes de mi pueblo en los servicios de información republicana, que es una manera de estar al amparo del movimiento guerrillero para abrir espacios de vivienda, para hacer operaciones de propaganda, operaciones incluso de sabotaje, si es necesario. Todo eso lo organizaba la guerrilla. Es una singularidad
de aquella región, de León, Galicia, cosa que no se ha dado en otros lugares. Y mi pueblo, que es un pueblo de 500 habitantes, no más, estábamos 15 o 20 jóvenes organizados en torno a la guerrilla, simplemente para que nos hablaran políticamente, la motivación que les llevaba para estar manteniendo ese movimiento. Y entonces yo continué así y continué haciendo algunos trabajos, distribución de propaganda, contactos con otros lugares para llevar a los compañeros, y en uno de esos trabajos me descubre la policía. Al descubrirme la policía, allí había la opción, nadie iba, se incorporaba a la vida clandestina, salvo que no tuviera posibilidades de vivir legalmente. Bueno, entonces en ese trabajo a mí me descubren en el año 47. En el año 47, pues por una acción de propaganda, yo he distribuido la propaganda en una región minera, llamándolos a la huelga y animando, yo tenía algunos contactos allí, y automáticamente, claro, la represión era terrible. Allí detuvieron, menos a mí, que era joven y no me conocían en aquella región, pues a todos los que habían tenido algún tilte de republicanos. Lo menos 20 detuvieron de aquella operación que hice yo. En aquel momento a mí si me cogen me aplican la ley de fuga, como a otros. Mi compañero, por ejemplo, a algunos de mi pueblo, se les aplicó la ley de fuga. Normalmente, en el periodo cuando yo ya me incorporo en la guerrilla, las acciones armadas raramente se hacían si no era en respuesta a que venía la Guardia Civil y te apoyaba. Yo tuve una, que fue la última, bueno, tuve varios encuentros, pero uno, te cuento una, que bueno, para nosotros fue muy exitosa, porque éramos cuatro compañeros cercados en un pueblo por más de 100 guardias civiles y les hemos hecho cuatro bajas y algunos heridos y hemos salido indemnes. Eso hacía de que también la Guardia Civil nos tenía cierto temor, o sea que nos medíamos. No es que fuéramos más valientes ni que estuviéramos más con Guardia Civil, pero era la situación en la que estabas. Tú no tenías nada que perder. O mueres o salvas. Ingresé en la cárcel después de 17 días en la comisaría de policía donde me pegaron en la espalda y me dejaron medio mal. Entré en la cárcel con dos más. Estuvimos primero los 40 días de que hacen pasar de antes de entrar a la cárcel, la cuarentena, y ya entramos allí y vi la cárcel, era un caserón feo, estaba sucia, había chinches, estábamos apretadas una a la otra, dormíamos uno al lado del otro en los jergones, esto que llamábamos petates. Al rancho, que era malísimo, horrible, y si no tenías a alguien fuera que te traba alguna cosa, pues estabas muy mal. Entonces, bueno, yo allí había muchas cosas a hacer, porque siempre había mujeres mayores que había que ayudarlas, había mucha gente que se hundía, incluso jóvenes, que había que ayudarles a comer, a darles cosas que podían comer, porque del asco, de la miseria que se veía, de estar encerrada todo el tiempo, pues tenían una depresión y había que darles de comer, si no, no comían.
y muchas otras cosas que se podía explicar todo un libro. Entonces, yo tenía en aquel momento 23 años y había pocos más jóvenes, pero había más jóvenes que yo, ¿eh? Y la mayoría de las mujeres habían llegado en el 39, o sea que había muchos mayores, muchos que ya eran mayores, que habían pasado mucho tiempo, muchas fatigas en muchas cárceles que les habían ido cambiando. Entonces, mirábamos los jóvenes de ayudar a las que lo necesitaban. Y una de ellas que ya me habían dicho, porque era una mujer fuerte, bastante mayor, fuerte, que no se movía casi, solo estaba sentada y apenas se movía. Tenía una cara de sufrimiento. Y entonces, al terminar de peinarla, le dije, ¿qué le pasa? Que se ve que está usted mala, que está sufriendo. Y dice, ay, hija, cuando me detuvieron en el 39, hace ya muchos años, me llevaron donde la policía y me quemaron los pechos con electricidad, con corrientes eléctricas, y eso no se cura. Entonces se abrió la bata y me enseñó los pechos, que eran llagados y a carne viva, y eso no se olvida. Lo que ocurre es que no causó efectos más desastrosos porque nosotros convertimos las cárceles en universidades. Es decir, que en vez de ser para nosotros un tormento permanente y tal, y no, pues transformamos las cárceles. Yo me acuerdo que fundé ahí una tertulia que se llamaba La Aldaba y hacíamos actos, representábamos a lo mejor un homenaje a Miguel Hernández, que hicimos uno muy bonito, que jamás se podrá hacer algo con tanto riesgo y tanta pasión como aquel que hicimos, ¿no? Yo empecé a escribir en la prisión, primero con notas que sacábamos a los compañeros al exterior, ¿no? A través de nuestras familias, lo utilizábamos en tubos de pasta, por ejemplo. El tubo de pasta lo abrías por la parte de atrás, me hacías como una especie de supositorio con el papel que querías enviar, ¿eh? Lo metíamos ahí, lo cerrabas por atrás, y así también las familias hacían lo mismo, ¿no? Entonces había, nunca nos sentimos incomunicados, sino que estamos siempre en relación con nuestra gente, ¿no? Y yo, pues claro, empecé a escribir, tenía necesidad de escribir, de contar lo que allí pasaba, y bueno, eso nace con uno, ¿no? El instinto poético, ¿no? De encontrar rima a las cosas y tal. Yo empecé a escribir poesía, y cuando vi que eran publicadas y conocidas y que me decían, pues mira, de México nos ha llamado, no, que ha visto que tú habías mandado un euro, ha publicado el periódico, no sé qué, pues ya claro, seguí trabajando y sabiendo que aquello era un arma no solo para luchar por mí, sino por mis compañeros de prisión y por la España que queríamos, por la España democrática que teníamos que rescatar, y nada, y así fue mi... Y luego ya, claro, seguí escribiendo, hice libros, etcétera, y no, ¿sí? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero vino el anuncio de que las tres que estábamos en el mismo expediente, teníamos que trasladarnos a la cárcel de Ventas por después pasar a Consejo de Guerra. Entonces, evidentemente, se acabó para nosotras aquello, vino la fecha. A las 6 de la mañana salimos y toda la cárcel nos despidió, toda la cárcel estaba allí, y bueno, salimos. Entonces, yo cuando llegué para coger el tren en la cárcel
de Francia, de Barcelona. Como no iba amnellada, no llevaba cogido los brazos, porque llevábamos muchos paquetes pesados, uno en cada mano, corrí exactamente subiendo los dos o tres peldaños que hay a la subida. Entré, había mucha gente porque de la estación que iba y venía, dejé los paquetes al suelo y me fui por la otra puerta, y fui dentro de Barcelona y no me cogieron. Pero esto ya es otra historia. Que claro, yo estuve con él, ¿no? Estuve con él, coincidimos en la cárcel de Conde de Toreno, ¿no? Y para nosotros, pues claro, era un hombre muy representativo, porque además, como te decía yo, había otros poetas conocidos como Alberti y otros así, tal y cual, pero que ellos, Alberti, por ejemplo, pues trabajaba, hacía poemas, escribía España, República de Trabajadores y todas cosas. Trabajaban de la casa de ¿cómo se llamaba? Bueno, donde estaban los intelectuales, ¿no? Y sin embargo, Miguel no quiso hacer eso nunca. Miguel dijo, no, yo quiero ser un soldado más. Y por eso, para mí, invisibló, porque él podía ver, y yo, como los demás, vivir en la Casa de la Cultura, donde se hacía un papel importante, porque se animaba a los soldados, eran cosas que salían al extranjero esclavizando sin la significación de nuestra lucha y tal, pero Miguel nunca aceptó eso y dijo, no, yo quiero ser un soldado más, ¿no? Y bueno, pues un homenaje que donde comenzaba, cuando había muerto, ¿no? Ya te decía que hacíamos con sábanas una especie de escenario allí, un escenario que nos entrenábamos antes, nos ensayábamos a desmontarlo en segundos, ¿no? Y ya lo después de montado, a ver cuánto, para si había teníamos en la ventana presos que se colocaban allí para ver si el patio lo cruzaba algún guardián hacia nosotros, ¿no? Y entonces que ellos dijeran agua o acércame el botijo o lo que fuera, lo que estaba convenido, todo aquello se desmontaba en segundo. Y yo recuerdo que comenzaba así, me acuerdo que se oía una voz lejana que decía Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, se acercaba, ¿no? Y hasta que ya entonces empalmaba con el muchacho de Orihuela, que tal y que cual, pues, ya la leyenda que había sobre su vida, ¿no? Y así lo representamos en la cárcel, ¿no? Y era impresionante ver allí a 300 o 400 presos sentados en el suelo, en un silencio casi religioso, mientras oía los alertas de los centinelas, porque la cárcel estaba rodeada por garitas, ¿comprendes? Y para que no se durmieran, el centinela estaba siempre, decía, alerta al uno, y contestaba otro, alerta al dos, alerta al tres, así toda la santa noche, alerta al cuatro, alerta al cinco, eran cinco los puestos que había rodeando la cárcel, ¿no? Pero era impresionante, al mismo tiempo que estábamos los clandestinos haciendo aquello, en ese silencio, escuchar los alertas de los guardianes, ¿no? No, eran cosas que te llenaban de pasión, ¿no? Así que las hacías además poniendo el alma en ello, ¿no? Y claro, siempre les ganábamos
a los guardianes le ganamos siempre la partida. Quiero decir que ellos cerraron una puerta y nosotros abríamos tres, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos eran funcionarios, podían tener odio tal, pero nosotros teníamos algo más, que era la pasión y las ideas, ¿no? Y les ganábamos siempre la partida. Siempre encontrábamos, si ellos cerraron una puerta, nosotros abríamos tres. Entonces, bueno, hablando de esta campesina, pues dormíamos cerca, llovió, entró agua y claro, era muy mayor, era una mujer delgada, poca cosa, y vi que por la mañana tenía dolor a la espalda, casi no se podía levantar y le hice una friega. La friega, pues la empecé por el cuello, fue bajando, y cuando un poco más abajo, a la izquierda, cerca de la cintura, vi que había un agujero. Y yo le pregunté, ¿qué es esto? ¿Cómo te ha pasado? Me explicó que ella vivía, su casa era bastante fuera de un pueblo. En esa montaña había un grupo de guerrilleros. Y por las noches llegaban a su casa y por pan y por algunas cosas que les daban. Y un día llegó la Guardia Civil, les cogieron a todos y se los llevaron al cuartel. Ella dijo, a mí me colgaron por los pies y la cabeza abajo y me pegaron a la espalda. Entonces, una de las heridas que me hicieron se infectó. Y entonces, naturalmente, no tenía cómo curarlo y se cangrenó, se pudrió, me dijo ella, se pudrió al lado de alrededor de esa... Y ahora, con el tiempo, me ha quedado este agujero. Cuando dijo a mí, me colgaron, ya comprendí que a los hombres de su familia les habían hecho otra cosa, les habían asesinado. Justamente, eso lo digo yo después. Yo no sabía que había visto Yalta. No nos llegaba esa... Bueno, pues nos llegaban orientaciones de agitación, pero que recibíamos Mundo Obrero. Pero no, el partido no nos decía que había Yalta, no nos daba conocimiento. El Partido Comunista tomó una posición extremadamente protagonista en el tema de la guerrilla cuando tenía que saber que estaba perdido la dirección del partido. Ellos tenían que saber que estaba perdido. Entonces... Por eso esos procedimientos que han querido implantar a través de esquemas exteriores han chocado con nuestra cultura. Y automáticamente hubo un desencuentro. El Partido Comunista había, después de la reunión con Stalin, que había dado más o menos una versión de la penetración en los sindicatos verticales, pero no se dijo que se deshiciera la guerrilla, porque al fin y al cabo para mí eso no decía nada, porque eso ya lo hacíamos nosotros. Nosotros teníamos enlaces de la guerrilla, que eran enlaces sindicales ya. Y nosotros teníamos guardias civiles que estaban en contacto con nosotros. Y nosotros teníamos alcaldes que estaban en contacto con la guerrilla. O sea que no me decía nada. Eso lo podía decir en una zona artificial de guerrillas que han creado aquí en Levante, en donde la mayor parte de la guerrilla fue importada con el esquema francés. Y aquí no era el esquema francés. El pueblo francés estaba un pueblo invadido. Era otra cosa, podías encontrar en un pueblo entero apoyo al movimiento contra los alemanes. Aquí estabas en el terreno del enemigo. Bueno, hay poemas que son cortísimos, pero son interesantes. Por ejemplo, me acuerdo que Alberti y María Teresa me dijeron
cuéntanos algo de tu vida, dinos cómo es tu vida y tal. Y yo me acuerdo que la contesté con un poema que decía: mi vida os la puedo contar en dos palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Eso ya estaba claro. Quien acabó con las guerrillas no fue ningún partido que haya ayudado a salir al exterior, ha sido el franquismo, que nos ha exterminado la mayoría, así de claro. Y cuando hemos visto que ya no tenían ninguna perspectiva, los pocos supervivientes hemos tomado personalmente, o en grupo, vaya, yo lo hice en grupo, nosotros por nuestra propia decisión, sin la consigna de nadie y sin el apoyo de nadie, el poder ponernos a salvo. Y nos hemos organizado nosotros con nuestros medios para poder salvar. Y eso fue, mi guerrilla, por ejemplo, llega a Francia, con todas las dificultades llega a Francia, y bueno, pues tampoco allí se hubo ningún partido que se hubiera apoyado. Me dirigí al Partido Socialista, no quisieron saber nada, aunque luego después nos dieron un poco la coba. El Partido Comunista es verdad que estaba clandestino, pero supo en dónde estamos, en París, cuando llegamos a París, después de que hemos sido liberados de la Legión Extranjera, y vino a París una delegación de la dirección del partido a estar con nosotros, y bueno, pues era un problema que ya no le incumbía al partido. Sí, pero no me has dicho qué pasa el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Ahí hago una exposición. Una exposición que dice Victoria Pujolà Amat, entre el exilio y el arte, una trayectoria. Voilà. Es más bien una selección, ¿no? Una selección de distintas épocas y de distintos temas y también de distintas formas de la pintura, distintos de dibujos, de óleo sobre papel, óleo sobre tela, etc. Pues sí, porque es una pintura algo intimista, o sea que hay cosas que efectivamente son fuera de mi vida, pero hay también que están relacionadas con mi vida. Entonces, bueno, pues, y aparte de esto, teniendo la edad que tengo y habiendo habido todos los acontecimientos que han habido en la guerra de España, el exilio y todo, pues es una vida distinta de lo que puede haber ahora la juventud. Hay dificultades y bueno, es diferente, muy diferente. No es una pintura histórica, no. Hay alguna cosa que puede decirse, bueno, sí, relacionada con o mis lecturas o mis paseos por el Prado, por ejemplo, por los museos, bueno, pero no, hay una unidad, digamos, tranquila de una vida corriente, de una vida que ha participado, por un lado, a los acontecimientos políticos y históricos que han habido, pero también una vida que ha sido normal, como todas las vidas
normales. Ahora, eso sí, el arte me ha gustado, siempre he dibujado, desde pequeña, más tarde, siempre, y pintado. Después de haber hecho la Escuela de Bellas Artes, naturalmente con la solidez que da unos años de escuela. Sí, hay una influencia de la Escuela de París, de los españoles en la Escuela de París, de la Escuela de París. Hay una influencia por el color ya, es un color claro, un color que quizá aquí no se ve tanto, y después es figurativo, que también corresponde a mi edad y a mi formación y también a mis habilidades, porque bueno, a mí me ha gustado dibujar, he hecho muchos estudios, etcétera, siempre me ha gustado, y la pintura pues es figurativa, también relacionada a mi personalidad. Yo hago solo lo que siento, solo lo que me sale, porque no tengo el porqué, no es un trabajo para obtener ni dinero, ni gloria, ni cosas. Es un trabajo sentido, un trabajo de que me sale de dentro, tengo ganas, me gusta la pintura. Yo diría que incluso sin querer, cuando veo un paisaje, quizá lo miro un poco con la educación que me ha dado los paisajes de Cézanne, o las ventanas, las plantas, las figuras que me ha dado el haber visto Cézanne y Matisse y otros que son importantes, que me encantan. Y más bien esto, no, cuando empiezo no tengo en la cabeza cosas. Ahora sí, naturalmente, se reflejan lo que a uno le gusta. No he hecho nada, absolutamente ninguna moda. Es una cosa interior, por eso a veces he dicho esto de la poesía, porque generalmente los poetas sacan de su interior, son menos llevados a modas, aunque también. Que puedes hacer un trabajo pictural y tener una vida muy agitada en política. Y el otro, sencillo, es decir, es como una parte que tienes, y como hay gente que sueña, pues es la parte, digamos, soñadora de esa vida que ha sido muy dura, y la verdad ha sido muy dura, una vida verdaderamente que he tenido muchas dificultades y he tenido que luchar mucho, y que además he tenido opciones políticas. Opciones como el antifranquismo y el antifascismo, que igual como cuando hay acciones, incluso momentos de guerra o de revolución o de cualquier cosa que sea muy política, siempre hay momentos en que hay un lado humano o un lado objetivo, el paisaje, la calle, lo que sea, que no es el centro, pero que está en su entorno. Todos vosotros y vosotras, la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Muy buenas noches electorales, queridos amigos. Lo primero que tengo que deciros es gracias, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, porque si en este momento
momento os puedo decir, aunque aún no ha acabado un recuento infinito, que no sabemos por qué motivo han ido tan despacio, sí os puedo decir que en este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio. Una mayoría que está por el cambio. Esa mayoría la ha ganado la ciudadanía de Madrid. La habéis ganado vosotros. En la candidatura ha habido trabajos que reconocemos, que damos las gracias a todos los que habéis hecho tantas cosas para que esto sea posible. Algún día lo recordaremos como algo especial y extraordinario, porque en esta campaña ha pasado algo que no había pasado nunca, y es que por encima de las campañas que han hecho los que han ido constantemente tirando de talonario, la campaña que se ha hecho desde aquí, impulsada por la candidatura de Hola Madrid, ha sido una campaña en la que la única moneda ha sido la imaginación, la alegría, la creatividad. Pero es que no solamente ha habido diseños, ha habido también música, ha habido obras de teatro, ha habido poemas, ha habido emblemas, ha habido taxistas que han llevado nuestros carteles, y han habido muchas personas que han sido capaces de en su casa y con un poquito de cartón y mucha imaginación hacer hasta hacer pegatinas, camisetas. Ha sido impresionante la expresión de todo lo que puede hacer un colectivo, una ciudad, cuando está convencida de su fuerza y quiere utilizarla para cambiar, para mejorar, para que todo sea mejor. Hombre, ahí siempre cosas que te vienen, que tienes la... Que se te vienen a la cabeza para hacer un cuadro, pero siempre en plan o simbólico o en plan humano, en plan no, creo que son dos sectores distintos que aunque bueno se pueden relacionar, tienen una relación sin duda, pero no directa. Ahora, que una mujer haga pintura y tal, eso he encontrado más gente que lo encuentra mal, incluso desde el punto de vista de esposa y madre de familia, que es... una persona desentendida de sus deberes de mujer, ¿no? Entonces, se podría decir que también la vocación es, siempre va, te sigue, y tú ves, si estás aún en un momento muy difícil, siempre ves o un rayo de sol, o una planta que te gusta, o un gesto que es interesante. Caso, otra cosa, porque yo me he empeñado mucho, siempre he hecho, pues he tenido al menos alguna pintura para poder desarrollar mi arte con dificultades. En vez de arte pobre, era pobre artista. Mi madre Victoria vivió en el exilio durante 35 años, con documentos falsos, en la ilegalidad, escondida en el gran suburbio parisino comunista, sin agua corriente, y después en el extranjero con nombres falsos.
tenía 4 hijos que veían poco a su padre y debían ocultar el hecho de ser españoles. A pesar de esto, ella se las arregla para mantener su entusiasmo y su activismo haciendo las maquetas y dibujos para el periódico Mundo Obrero y La Voz Catalana de Radio España Independiente, así como carteles e ilustraciones para el Partido Comunista Español, todo esto para contribuir a la llegada de un futuro feliz que todavía estamos esperando. Bueno, pues no vivo muy esclavo de todo aquello, y ya ves que yo he pasado no solo todos esos años con el franquismo, sino las peores condiciones, que ha sido estando 2 veces con la muerte, que todas las madrugadas había marchado un grupo de compañeros para enfrentarse con la última madrugada de su vida. Es decir, que he visto todo, ¿no?, en ese periodo, pero ¿cómo te diría? Yo no tengo ningún sentimiento ni siquiera de odio. Fíjate, ni mucho menos de, como mucha gente plantea, de revancha y cosas por el estilo. Para mí eso ha sido una consecuencia de mi vida, de mi lucha, de mis ideas y nada más. Y no pido cuenta a nadie por ello, ¿no? Estoy contento con haber cumplido con mi deber y no... Quiero decir que hay gente que desgraciadamente pues viven consumidos por aquello y tal. Yo si hubiera... Al policía que me torturó, no le diría a nadie. No cabe en mí la venganza, porque yo sé que mi vida es la consecuencia de mi lucha y de mis ideas, y por lo tanto no es natural que tenía que pagar algún peaje por eso, ¿no? No. Decía que me mantengo limpio en este sentido, que es muy importante, ¿no? No soy víctima de los rencores ni del pasado. Lo que vamos a hacer es seducirles para el cambio, porque vamos a hacer todo lo posible de hacerlo lo mejor que esté en nuestra capacidad, lo mejor que podamos hacerlo, todo el colectivo de personas que podamos estar en el ayuntamiento con un gobierno y una responsabilidad. Lo vamos a hacer tan bien que les vamos a seducir. Y dentro de unos años ellos mismos nos dirán: ¿qué razón teníais para pedir este cambio, para pedir un proceso de renovación de la democracia, para conseguir que verdaderamente nuestra ciudad sea otra cosa? Si tú fueres mi hermano, quizá iríamos juntos al baño. Al baño quiere decir una playa, un mar, unas palmeras, un sol. ¡Caramba, qué cosa más linda! Y los ojos, una nariz, una boca bien cerrada y...
pum, ras, entre. ¿Cómo lo firmas? Victoria, Amar. Hago esta película porque mi madre nos habló muy poco de su pasado político, así que hemos vivido en un tiempo histórico sin construcción. Este pasado se construyó poco a poco, sugerido por los libros de historia, los periódicos, los vecinos, los amigos y las relaciones que nos dijeron cosas, pero todo muy general. En segundo lugar, otro hecho que me hizo hacer esta película fue que mi madre no me reconoce, así que trato de devolverle una memoria para reconstruir su pasado borrado y olvidado. La tercera sorpresa fue la llegada a Madrid con la irrupción de Podemos, con todos estos jóvenes en la calle, con un futuro político, una manera de decir que toda la lucha, cualquier resistencia que los antifascistas habían hecho en España y en el exilio contra Franco y las ideas fascistas, sirve de algo y hay un futuro en el que España puede hacer coexistir la memoria histórica, la memoria personal y una memoria del futuro.